Nos encontramos en el santuario San Sebastián de Yumbel, el santuario, podríamos decir, más grande del centro sur de Chile. Tiene como origen, especialmente el año 1663, se inició como una ermita. Venía la imagen de San Sebastián, que tradicionalmente se venera, venía desde Chillán, después de una alzada mapuche, y finalmente queda en el Fuerte Centinela, que está aquí en la parte alta de nuestra ciudad de Yumbel. Es sin duda uno de los símbolos de devoción más importantes del país, el cual ha estado presente por casi 350 años en Yumbel. Según cuenta la historia, el primer milagro concedido por San Sebastián en la zona data de 1747. Día a día acuden a este templo santuario fieles, devotos de San Sebastián, familias, grupos a veces organizados, parroquias, colegios, etc. Entonces, como digo, no es tan solo un hito que sin duda es fuerte en estas fiestas más importantes de enero y marzo, sino que algo permanente. Cuando se creó la parroquia en 1757, la imagen que estaba en la zona fue llevada hasta el lugar. Tras varias dificultades, el templo que ven imágenes fue construido en 1856, siendo reparado, reconstruido posteriormente producto de los terremotos registrados en el país. La parroquia y santuario San Sebastián es un lugar de encuentro. Encuentro con Dios, encuentro también con la comunidad, con los fieles que aquí acuden, peregrinos. Un punto histórico que vale la pena, digamos, reconocer.